yo. Desgraciado, Chippendale es austriaco. No, no, Pucho, espérate, cálmate, hijo. ¿Pero qué me quieres? Yo tengo un matriplan, hijo, me fui, vámonos, órale, ya. Alicia, ¿cómo estás? Bien, Resi. ¿Está mi papá? No, salió muy temprano y no dijo a dónde. Bueno, voy por mis cosas. Aquí te espero. Bueno, ¿y qué se siente estar recién casado? Ay, Resi. Si supieras lo que está pasando. ¡Hola, hermanita! ¿Y ahora qué le pasó a la misa, eh? Hola, Cassandra. Qué bueno que ya no estás enojada conmigo. No, Alicia. ¿Para qué vamos a guardar rencores? No trae nada bueno los rencores. Ay, hermanita. ¿Te hago una pregunta? ¿A ti cómo te fue de noche de bodas? Padrísimo. ¿Y a ti? Ay, hermanita, no sabes cómo me fue. Tuve una noche que... A ver, cuéntale tú. Maravillosa, ¿verdad? Cuéntale. Sí, mi amor. Fue maravilloso. No, Ricardo, espérate. Espérate, ya después iremos a la casa y entonces, bueno, ¿verdad? ¡Ya! Oye, ¿y no se van a ir de luna de miel tú y Arturo? Por lo pronto no. Arturo tiene mucho trabajo. ¿Y ustedes? No, pues estábamos pensando ir a Cancún, pero... Mi amor, ¿verdad que no hay boletos? Que hasta dentro de 3 días. Pero imagínate, el sol, el mar y el hombre ideal junto a mí. ¿Hombre ideal? ¿Con qué poco te conformas, hermanita? Bueno, voy por mis cosas. ¡Ah, yo también! Ahorita vengo. Oye, vas a ver, ¿eh? Vaya, vaya. Ay, qué agradable sorpresa. Arturo, no quiero problemas. No, Ricardo. No vas a tener problemas. Lo único que quiero es que me contestes una pregunta. ¿Por qué me dijiste ayer que lo que hiciste fue lo mejor para Alicia? Que algún día lo iba a entender. ¿Qué es lo que tengo que entender? Apenas te conozco y ya te estoy contando mis penas. Además, te estoy hablando de tú. Pero, ¿qué tiene, Tomás? Lo importante es que compartimos el mismo problema. Nuestras respectivas parejas se quieren divorciar de nosotros. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No sé. Déjame pensar en algo. Por lo pronto, debemos averiguar exactamente qué está pasando entre Carlos Augusto y Estela. Olvídalo, ¿quieres? No, no quiero. Ricardo, se me hizo muy raro que de la noche a la mañana decidieras casarte con Cassandra. O sea, nunca lo entendí. Tú y yo nos peleamos 1000 veces por Licha, ¿eh? Estabas realmente enamorado de ella, yo lo sé. Así que algo pasó, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Arturo, ¿a ti qué te importa? Deberías estar feliz. Alicia se casó contigo. ¡Contigo! Pues no, no estoy feliz. Alicia, no deja de pensar en ti, imbécil. No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo. Tú y yo. No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo. Tú y yo. Contéstame. O sea, ¿qué está pasando? No pasa nada, Arturo. Me importa muy poco que Alicia siga pensando en mí. Yo soy feliz con Cassandra. Ricardo, tienes que decirme lo que está pasando, por favor. Dime por qué el haberte casado con Cassandra fue lo mejor que le pudo haber pasado a Alicia. Porque yo jugué con ella. Es mejor que esté lejos de mí. Y deja de hacer preguntas. Y haz feliz a Alicia. ¿Qué te importa lo que pase conmigo, Arturo? Te repito que lo importante es que estás a su lado. Que te casaste con ella, que la amas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto grito? Nada, mi vida.
Ya sabes lo mal que me cae Arturo. Ayúdame porque no puedo, ayúdame. Estábamos discutiendo lo de ayer. Ay, Ricardo, qué bárbaro eres. Espírate. Vámonos, ¿quieres? No soporto verle la cara a este tipo. Bueno. Ah, Arturo, me despides de Alicia, por favor. Ah, que sean muy felices. Adiós. Algo anda mal. Algo anda muy mal aquí. Ahorita mis papás se van a divorciar y ¿tú quieres que me quede como sin nada? Ay, pero creo que ya te lo dije, hijito. ¿Prefieres que sigan los pleitos entre tus papás? Los gritos, los insultos, las peleas. Además, tienes que recordar lo que le hizo tu papá a mi hija. Bueno, pues sí, abuelita, yo también me saqué de onda cuando mi papá les fue infiel a mi mamá, pero... Pero está arrepentido, ¿me entiendes? Mira, mi papá es buena onda, abuelita. Tu papá es un naco vulgar, mira. No, abuelita, por favor. No hables mal de mi papá, ¿sí? Está bien. Son mis papás, abuelita. Yo no quiero que se separe. Creo que debe haber alguna forma para lograr que se reconcilien, ¿no? Ay, no lo creo. Mira, hijo, lo que pasa es que... La verdad es que tu mamá está enamorada de otro hombre, del arquitecto Carlos Augusto Beltrán. Sí, Estela. Ya no puedo seguir callándolo. Estoy profundamente enamorado de ti. Te amo, Estela. Te amo. ¿Bueno? ¿Mamá? Mami, necesito hablar contigo. Me siento muy mal. ¿Tienes tiempo? ¿Puedes hablar conmigo? Mami, te necesito. No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo. Tú y yo. No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo. Voy a ver a mi hijo, Fernando. No sé qué le pasa. No tardo, Carlos Augusto. ¿Necesitas algo, Estela? ¿Quieres que te consiga un chofer de la empresa? Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco. Adiós. Estela. ¿Sí? Por favor, no olvides lo que te dije en la mañana. Ay, Dios mío. ¿Quién puede olvidar una cosa así, Carlos Augusto? Oye, ¿por qué estabas tan cariñoso en casa de mis papás? Qué bonitos besos me diste. ¿Qué, vas a salir? Sí. Es que necesito hacer unas compras. Oye, por cierto, ¿cuándo viene tu familia? Si sigue en pie eso de que van a venir a vivir a esta casa, ¿no? Sí. Mi mamá me dijo que iban a venir hoy. Qué bueno. Bueno, mi amor. Ya me voy, te quiero mucho. Cuídate, mi amor. ¿Y ahora qué quiere esta estúpida, por Dios? ¿Sabes quién fue a verme a mi departamento? Ah, sí. ¿Pedro Infante? No, tu marido. Ay, quiero decirte, mi reina, que tu esposo me gustó. Me gustó bastante. Quiero ver al arquitecto Beltrán. No se asuste. No le voy a hacer nada a su jefe. ¿Arquitecto? Está aquí afuera el señor... Tomás Santillana. Sí, Lorena, dile que pase. Sí. Puede pasar.
Buenas tardes, señor Santillana. Vengo a pedirte civilizadamente, como dice mi esposa, que te alejes de ella. Tú eres una persona educada, con valores. No puedes ser cómplice de la destrucción de un hogar. Como que no te queda. No, yo no destruí su hogar, señor Santillana. Lo hizo usted mismo. El problema es que no puedo alejarme de Estela. Porque la amo. Me gusta en buen caballo con el viento cabalgar. Prefiero la comodidad del coche.